Buenas, tribu, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Etxebarri Turismos y vamos a realizar la prueba de este vehículo recién llegado al mercado, el Opel Mokka. Diseño impactante, colores llamativos, me encanta, es precioso. Y vamos a descubrir todo lo que nos ofrece aquí en el siguiente contenido para Tribu 46. Soy Patrick. Estamos en el Opel Mokka eléctrico. Aquí estamos dentro de este Mokka en una gasolinera, la cual, pues bueno, a partir de ahora pues visitaremos simplemente, pues de momento, pues para descansar, tomar algo o simplemente pues a mirar el nivel de las ruedas, porque lo que es para repostar, esa tendencia se está acabando, chicos. Ahí está, modo eco. El rendimiento del coche pues te va a dar menos que si está en modo normal o en modo sport, pero bueno, quitamos freno de mano, metemos la directa y nos vamos, chicos. Y este es el sonido que últimamente me gusta a mí más no escuchar, que es el de un motor. Me están conquistando mucho los eléctricos y realmente pues no es para menos. Nos vamos a incorporar a circulación ahora mismo y vamos a explicaros una de las configuraciones que ya incorporaba el Grandland cuando hicimos la reseña. Ese freno regenerador, las agujitas nos ponen que estamos cargando la batería, aprovechando la fuerza de la energía hemocinética, cargamos el vehículo, que os da un poquito más de autonomía. Va a ser el automovilismo del futuro, chicos, y nosotros en Tribu estamos aquí para enseñároslo. Tenemos 146 kilómetros de autonomía, vamos a 120 exactamente, eso es lo que marca estos límites de autopista, ¿vale? Y ahora mismo todavía nos estaríamos en la configuración, en el modo eco, pero estaríamos en el rango verde, es decir, estaríamos gastando muy poca batería y vamos a la velocidad adecuada para la vía. Me gusta mucho la configuración que tienen las alertas de carretera, de avisos de peligro en la conducción, sobre todo. Si nos acercamos mucho nos va, mira, veis, nos marca ya obstáculo cercano, ¿vale? Cercanía de vehículo. Luego también tenemos el ya clásico, podemos decir, alerta de cambio voluntario de carril, es decir, hacemos así y el coche nos marca aquí, ¿habéis visto? Otro punto a destacar, chicos, es el aviso del ángulo muerto. Cuando tenemos el ángulo muerto ahí en el espejo, que hay un momento en el cual nos van a rebasar o vamos a rebasar nosotros, no vemos al vehículo que nos precede. Entonces se nos enciende una lucecita naranja para que sepamos que, ojo, que viene alguien por detrás. No solo tenemos el modo eco, chicos, cuidado, que esto también tenemos el modo normal, ¿vale? Ya sabéis, ajustar los parámetros de consumo de batería. Y bueno, siempre este cuadro nos va marcando dónde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos bajando y cargando. Cada vez que aceleras, consumes, ¿vale? Pero tenemos también modo normal, como os he dicho, y modo sport. O sea que ya tengo ganas de probar también el modo sport desde...
veis al lado tenemos el coche virtual que nos sitúa cómo queda el coche aparcado, aparte de la visión normal, ¿vale? Tenemos aquí ya, ¿habéis visto? El coche que nos indica que estamos llegando al bordillo, chicos. Aparcado. Y esto es la tribu. Y estamos en el Opel Mokka. Este es un contenido pues para presentaros un poco el coche. Esto es lo que va a haber en el futuro. Trabajos profesionales para concesionarios. Recordad, si os ha gustado el contenido de este Opel Mokka y si queréis ver más contenido sobre todos los vehículos que hacemos, que haremos sobre Opel y más coches, darme una campanita. Si queréis estar al tanto, pues una suscripción, una campanita y un like, si no os pido más. Gracias a Opel, ha sido un placer y esto ha sido el Opel Mokka.